71.371. 60.000 euros. 19.371. 60.000 euros. 19.371. 60.000 euros. ¿Qué tal, señoras y señores? 22 de diciembre, qué gusto da escuchar a los niños de San Ildefonso con esa cantinela. Y ahí teníamos esos 12 números, estamos ahora mismo en pleno sorteo, todavía queda por salir el segundo premio, uno de los segundos premios y dos quintos premios, y a la espera de lo que ocurra, bueno, pues en La Rioja, esos dos números que acaban de ustedes de ver, el 19.371 y el 28.674, han dejado, bueno, un pellizquito pequeño aquí en nuestra comunidad autónoma, un décimo en una de las administraciones de Haro, de la localidad Jarrera, y 10 décimos en Alfaro. Así que lo primero que vamos a hacer, hemos madrugado mucho para ir hasta esas dos localidades a conocer las primeras impresiones de los loteros que, bueno, algo, como decimos, de alegría han repartido. Vean. Ha sido sorprendente porque ha sido tan rápido que os habéis empezado a enterar todos los medios y mucha alegría, claro. Esperemos que haya más suerte en lo que falta. ¿Se han vendido en ventanilla, he oído todos? Se han vendido en los décimos azules. Sí. Son estos décimos. ¿Cuánto ha caído al décimo? 6.000 euros. Lo que, claro, todavía no sé exactamente cuántos han podido ser. Pero bueno, esperemos que haya más suerte. Un quinto. Sí, un quinto, algo es algo. Es un billete, 10 décimos, pero vendido en ventanilla. Pero lo importante es que se oiga al faro, que hemos salido. 6.000 euros al décimo, 60.000 euros al billete. Pero algo es algo, algo es algo. Decías ahora que recuerdas perfectamente la venta de ese... Pero recuerdo perfectamente el número colgado en ventanilla y fraccionado, pues un... De cliente en cliente, pues han ido retirándolo. O sea que tenemos 10 alfareños. 10 o 9, 8 o 7. No sé si cogió alguno 2 o alguno. Pero se han vendido los 10. Se han vendido los 10, sí. Bueno, pues ahí estaban las primeras declaraciones de esos dos loteros, esas imágenes que nos hacían llegar los corresponsales de Diario La Rioja, María Caro y Ernesto Pascual. Incluso ya hemos visto que el Javier Ríos, el lotero de Haro, todavía no sabía ni cuántos décimos había repartido, porque habían sido a través de ventanilla, y ya hemos podido corroborar que era uno. Bueno, de todas maneras, quien tiene toda la información en este momento, de hecho están viendo ahí el sorteo en directo, es mi compañera Ainara Domingo. Ainara, que estás con el delegado de Loterías de La Rioja, con Carlos Ruiz. Bueno, cuéntanos cómo va la mañana, que nos parece que de nuevo nos quiere saltar un poquito en nuestra comunidad autónoma este sorteo, ¿verdad? Pues sí, Elsa, buenas tardes a todos. Y bueno, no sé si alguien conoce pues alguien de Alfaro o de Haro que ha tocado este pellizquito, este quinto premio en La Rioja. Ha pasado el largo el gordo y han pasado el largo los demás premios, pero aquí, como dices, estamos siguiéndolo en directo. Llevan toda la mañana aquí. Carlos, buenas tardes. Hola, Carlos. Buenas tardes. Pendientes de la televisión, sí, como nosotros también. Desde luego, desde luego. Además, todavía queda, todavía podemos esperar algún premio. Eso hablábamos, Elsa. Imagínate, el segundo premio que sale ahora y lo podemos dar nosotros en directo sería maravilloso. Sería espectacular, claro. ¿Cómo que sí. ¿Cómo han sido los preparativos, Carlos? Este año diferente, ¿no? Como hablábamos hace unas semanas también contigo. Pues sí, ha sido muy diferente y muy, además muy complicado, porque a todos los niveles, bueno, pues en los puntos de venta, lo mismo, han tenido que... Las grandes filas no solo era por la venta, sino porque tenía que guardar una cierta distancia de seguridad, y entonces parecía que había más gente. De todas formas, bueno, pues todo eso ha repercutido en las ventas, ha repercutido en todo, pero bueno, no ha estado nada mal la venta del sorteo de Navidad. Cuando os habéis enterado que había tocado este pellizquito en Alfaro, este pellizco también en Haro, ¿os ponéis en contacto con la administración? Sí. ¿Cómo sí, hacéis? Sí, nosotros inmediatamente nos ponemos en contacto con ellos, les llamamos diciendo que vamos a ir para allá para llevar el cartel, hacer la fotografía de rigor, se las mandamos antes por correo para que puedan tenerlos ellos antes. Y bueno, nos ha costado porque estaban todos muy, muy avisados ya y les ha costado coger el teléfono, pero bueno, sí, ya lo están en disposición de atender a todos los que vayan. Históricamente, Carlos, La Rioja no es un territorio, ¿no?, que sea de muchos premios, hablando de la lotería de Navidad.
Bueno, depende cómo se mire, ¿eh? O sea, vamos a ver, si comparamos, por ejemplo, con Soria, que es más pequeño que la Rioja, pues desde luego Logroño no llega ni a la suela del zapato, porque Soria ha tenido mucha suerte en los últimos años. Si comparamos con otras ciudades, incluso más grandes, bastante más grandes, aquí ha tocado muchas más veces. O sea, me parece que en Salamanca ha tocado una sola vez, nosotros nos ha tocado cinco, es decir, y Salamanca es más grande. Por eso digo que, como eso es la suerte, no tiene nada que ver el que toque o no toque. Aquí estamos todos hablando y mirando a ver qué es lo que puede tocar todavía, porque todavía queda un segundo premio, todavía quedan dos quintos. Entonces, cuando salen y vemos el reparto de cuáles son las poblaciones, pues la verdad es que nos llevamos una desilusión o nos llevamos una alegría, como es en el caso este de Haro y de Alfaro. Estábamos hablando antes, Carlos y yo, antes de empezar esta conexión en directo aquí en TVR, que este año se ha retrasado un poquito el sorteo, pero claro, es que ha sido pues diferente, como lo estábamos diciendo al principio. No sé si se han fijado nuestros espectadores en un detalle, que es que se separan los niños a la hora de hablar, y esto hace, Carlos, también que pasen, ¿no?, estas décimas de segundo y todo se prolongue un poquito más. Así es. Todos los años vemos cómo empieza el sorteo. Normalmente se procura ser muy puntual a las 9 de la mañana. Este año eran las 9 y cuarto, 9 y 20. Y no porque hubiese gente que quisiese ver números, porque este año no ha habido esa ocasión de poder mirar los números. Pero sí que es cierto es que las medidas de seguridad, de distanciamiento, pues han salido los niños con una separación. Y sobre todo, bueno, estamos a 1:00 de la tarde, todavía no ha terminado el sorteo, cuando lo normal es que ya hubiese terminado. Y no, como bien has dicho, nos hemos fijado, los niños, cuando canta un niño, pone la bola, y hasta que no está puesta y se retira, la niña o el otro niño vuelve a poner la otra bola. Todo eso, pues si son milisegundos, pues al final se alarga el sorteo. Eso da que a estas alturas todavía no haya terminado. Y tú, que eres muy experto en esto, ¿para cuándo se prevé que termine más o menos el sorteo? ¿Cuánto queda? Que en cuarto de hora, 20 minutos está terminado. Si no pasa nada raro. Si no pasa nada. Porque ya no podemos decir más raro que lo de este año, pero bueno, sí, creo que en cuarto de 20 minutos, por los alambres que quedan de las tablas, enseguida va a terminar. Que decía Inara que en 15 minutos, 20 minutos, hacemos una cosa, aguantamos ahí, como todavía quedan ese segundo premio y esos dos quintos premios, igual tenemos que abrir todavía una botella de champán, ¿vale? Venga, vale, nosotros nos quedamos aquí esperando a este segundo premio, como dices, Elsa, el quinto, ojalá lo podamos celebrar. Yo te llamo por teléfono, hombre, llamo a nuestros compañeros de realización y enseguida hacemos otra conexión. Perfecto, pues gracias, Carlos, vale, muchísimas gracias. Bueno, pues. Ainara también, muchas gracias. Bueno, pues seguimos aquí en directo, muy pendientes de lo que ocurre en ese sorteo de Navidad. Yo me levanto siempre el 22 de diciembre con una sonrisa, la ilusión no hay que perder. Mira, justamente creo que sale ese segundo premio, me están informando mis compañeros. Ainara, no sé si te tenemos por ahí. Bueno, todavía pasarán unos segundos hasta que sepamos si ha caído algo aquí en nuestra comunidad autónoma. Ni siquiera posiblemente sabéis todavía qué número es. Estamos, ¿no? Estamos mirando. Justo ahora Elsa nos estaban comunicando, ¿no? Según estábamos despidiéndonos la conexión, bajaban a decir, nos ha tocado el segundo. No sabemos todavía el número. Ahora lo... Termina en 95, no me ha dado tiempo a ver más. Termina en 95, Carlos ha visto ahí un poco. 6.095 me dicen por aquí, Ainara. 6.095. Eso es, de todas maneras, entonces sea un premio. Como esto muy rápida, Ainara, enseguida vamos a saber si ha tocado aquí en la Rioja. Son números que la gente no coge y coge muy a nivel de pedir un décimo. Me estaba comentando Carlos, Elsa, que será un número muy repartido, que es bastante probable que lo haya cogido mucha gente. Perfecto, ya Carlos, sí, le ve ahí con el móvil, porque es cierto, ¿no? Porque va en segundos. Eso es, que sí, va en segundos y se sabe en cuestión de segundos en qué localidades españolas se ha repartido ese premio. A nivel de dónde ha tocado. ¿Lo tenemos sí, ahí? Estáis ahí mirando a ver si sale. A ver si ha tocado, ¿no? Bueno, hacemos una cosa, Inara. En el caso de que haya tocado mirando. En La Rioja, no te preocupes que contactamos con vosotros, ¿vale? Continuamos nosotros mientras con el programa. Genial.
Bueno, pues como hablábamos de ilusión, vamos también, la actualidad manda, ya lo saben, hablamos de la pandemia, tenemos que seguir hablando tristemente de ella, aunque también algo ilusionados con la llegada de la vacuna. Vamos primero, eso sí, con esos datos que, oye, son bastante positivos en la jornada de hoy, en este 22 de diciembre. No tenemos que lamentar ningún fallecido. El número de casos activos, además, también desciende. Son 563, ayer eran 581. Hay un ingresado más en nuestros hospitales y también, por contra, desciende también en uno. Son 19 personas en la unidad de cuidados intensivos. Ayer lo eran 20 y seguimos con cero residentes positivos en nuestra comunidad autónoma. Y decía ilusionados, bueno, por la llegada de esa vacuna. De hecho, esta misma mañana la presidenta del Gobierno de La Rioja ha anunciado que ya es inminente, este domingo es posible que se comience ya a vacunar en dos residencias de mayores y también en el Hospital San Pedro a todos los sanitarios, y esperan además que esa respuesta por parte de los sanitarios sea masiva. Además de la ilusión, también está mezclada con la preocupación que nos llega de las noticias internacionales. Ya lo saben, estarán ustedes muy informados, no se habla de otra cosa, de esa nueva cepa aparecida en el Reino Unido, localizada allí. Por el momento, el ministro ya no ha dicho que tenga constancia de que haya llegado a nuestro país, a España, pero queremos tratar este asunto. Alguna vez hemos charlado con él y la verdad es que nos gusta. Pablo Barreiro, director del Máster Universitario de Bioética de la UNIR. Muy buenos días, Pablo. Buenos días, ¿qué tal? Perdona la espera, estamos también con el tema hoy de la lotería. Te tenemos ahí preparado. Bueno, porque queríamos tratar contigo esta nueva cepa, este tema que yo creo que está preocupando mucho a toda la sociedad. ¿Nos tenemos que preocupar tanto como estamos oyendo, Pablo? Bueno, yo creo que lo que sí que nos indica es que tenemos que ser muy precavidos con las medidas de prevención, porque efectivamente se trata de una variante que se transmite con más facilidad, eso sí que parece claro. El origen de esta, precisamente de esta cepa ha sido ese, ¿no? El encontrar que en Inglaterra se incrementaban de forma muy marcada los casos, sobre todo en la zona sur, y se asociaban con esta nueva variante genética, ¿no? Así que preocupación relativa, necesitamos más datos, se está investigando intensamente para ver si esta mayor transmisión también se pueda relacionar con cambios en la gravedad, que pueda ser que produzca una enfermedad más grave o que produzca una enfermedad más leve. Esto no se sabe, pero es fundamental que se aclare. Y luego está también, por supuesto, la cuestión de que si la vacuna también sería eficaz para esta nueva cepa. Efectivamente, bueno, de eso quería preguntarte. Lo primero sí que me gustaría saber, Pablo, es si es difícil de identificar una nueva variante de un virus. No, bueno, se están haciendo seguimientos muy estrechos de cómo va mutando el virus. Hay que decir que es normal que un virus de este tipo, un virus RNA, y que está infectando a tanta gente, a tantas personas en el mundo simultáneamente, pues es normal que se vaya produciendo cambios. Se estima que más o menos el virus puede incorporar una mutación más o menos al mes, dos meses. Lo que sí que ha llamado poderosamente la atención, y no hay todavía clara explicación, es por qué ha cambiado tanto. La verdad es que el cambio que se ha producido en esta cepa inglesa es muy marcado, ha cambiado muy bruscamente y no sabemos muy bien las razones. Se baraja que sí ha podido proceder de pacientes muy graves tratados con sueros de anticuerpos, si ha podido recombinarse de vuelta en algún animal. Se habla de los bisones estos de Dinamarca. Ajá. En fin, se está intentando aclarar por qué ha ocurrido, pero lo cierto es que el cambio es muy marcado. Finalmente, el Gobierno de España ha decidido cerrar los vuelos con el Reino Unido. ¿Hacemos bien en blindarnos, Pablo, te estoy venga a llamar Carlos? Yo creo que sí que, a ver, hay que intentar evitar que se expanda esta cepa, dado que se transmite con más facilidad y nos faltan datos sobre su gravedad. Y también tenemos que aclarar si la vacuna es eficaz. Hay que decir que ya se están haciendo estudios en laboratorio, se van a hacer comprobaciones para confirmar que la vacuna sigue siendo eficaz frente a esta cepa. Y también hay que decir que en el caso de que hubiese que hacer alguna modificación sobre la vacuna, sobre todo sobre las vacunas de Moderna o de Pfizer, estos cambios son fáciles de hacer. Esta es una de las grandísimas ventajas
de este nuevo tipo de vacunas RNA que son muy fácilmente modificables. En apenas un mes, mes y medio, podríamos tener una nueva vacuna eficaz contra esta variante si fuese necesario. Uh-huh. Si la nueva variante, Pablo, ha entrado en España, ¿eso lo vamos a saber fácilmente y rápidamente y pronto? Sí, se están ya haciendo estudios sobre muestras archivadas que tenemos en los frigoríficos, que se va haciendo sistemáticamente, y ya se están revisando para ver si se puede detectar, si se detecta que esta variante ya pudiera circular por España. Se está haciendo un sistema de vigilancia pues muy estrecho. Uh-huh. Hemos escuchado, como bien además has apuntado antes, Pablo, que esta nueva variante no es más peligrosa, sí más contagiosa, pero no hay indicios de que sea más peligrosa. ¿Eso es una certeza ya o todavía está en proceso de estudio? Todavía se está investigando, pero por ahora no se ha visto que las personas infectadas por esta cepa tengan un curso de la enfermedad más grave, ¿no? No es previsible, pero sin duda es fundamental aclararlo. Pablo, ¿cómo lleváis que llegue la vacuna, ya que sea algo inminente, que estemos a punto, a puertas de comenzar esa vacunación aquí en España? Pues con grandísima esperanza. La verdad es que los datos del estudio nacional que se ha publicado recientemente indicaban que todavía estamos muy lejos de esa inmunidad de grupo como para que podamos dar la pandemia por vencida, ni mucho menos. Como mucho tenemos en algunas zonas de España un 20% aproximadamente de la población inmune, en La Rioja ese que andáis por en torno al 10%, nos quedaría mucho hasta ese 70% necesario para que el virus deje de circular. Por lo tanto, la vacuna va a ser fundamental, conseguir en pocos meses que pasemos de ese 20% hasta ese 70-80% de la población inmune. Nos permitirá tener controlada la pandemia, evitar que el virus siga circulando de forma tan grande por toda la población, ¿no? Es fundamental. La vacuna ha llegado en el momento, siempre es tarde, pero en el momento en que ya verdaderamente vemos que no tenemos otra salida más que ahora mismo una vacuna eficaz. Pablo, para acabar, ¿estáis preocupados por esa suma de lo que podría ser los casos de esta nueva cepa, de esta nueva variante que es más contagiosa, mezclado con las Navidades, y que pudiese agravar esa tercera ola que parece que se espera? Sí, bueno, yo creo que la noticia nos ha servido a todos para concienciarnos, si cabe, un poco más sobre la importancia de seguir con las medidas de prevención, para evitar que circule el virus, y más si tenemos esa posibilidad de que haya un virus todavía más transmisible, ¿no? Nos coge en un momento difícil, efectivamente, estas Navidades, que todos tenemos muchas ganas de estar con nuestros familiares. Tenemos esta alarma encima, pero también tenemos esa grandísima noticia de que muy brevemente vamos a empezar ya vacunaciones masivas, y que esperamos que nos quede poco para acabar por vencer ya esta pandemia. Así que nos tenemos que pedir todos un último esfuerzo, ojalá sean ya pocos meses más de restricciones y pronto podamos volver a una vida normal, y seguro que las próximas Navidades serán muy diferentes a estas, ¿no? Pero por ahora, mucha responsabilidad. Qué ganas, efectivamente. Pablo Barreiro, director de Máster Universitario de Biótica de la UNIR, muchísimas gracias por atendernos. Que te deseamos felices fiestas y que os sea leve lo que viene, ¿vale? Feliz Navidad para todos, mucho ánimo. Muchísimas mucho ánimo, gracias. Pablo, muchísimas gracias. Señores, me parece que tenemos un quinto premio, una gotita también que ha caído aquí en la capital. Ainara, cuéntanos, última hora de la Lotería de Navidad en nuestra comunidad. Pues sí, Elsa, otro quinto premio y acabado en uno, ¿eh? Parece que La Rioja es pues el momento del uno, ¿no? Carlos, contentos, ¿no? Ha caído aquí en Logroño, otro Hombre, pellizquito. Por lo menos, no es que sea mucho, pero más vale eso que nada. Y bueno, ya hemos tenido tres quintos, se han ido a Rioja Alta, Rioja Baja y en el centro, o sea que hay de todo. Todavía queda otro quinto y a lo mejor, ¿por qué no? Soñar de que todavía puede tocar. Lo tenemos en el estanco de la Estrella, ¿no? Sí, en el estanco que hay en la rotonda de la Estrella. Un décimo se ha vendido allí. Sí, allí un décimo. Normalmente los
los que se venden por la máquina, que la gente elige el número. Quiero este número o un número terminado en 31, normalmente es un décimo. Pero bueno, eso no quiere decir que alguien se pueda coger 10 o 15, pero es más difícil. Pues Elsa, ya has escuchado, ¿eh? Otro quinto premio aquí en La Rioja, en Logroño concretamente, cerquita, ¿eh? Aquí en el barrio de La Estrella, acabado en uno. A ver, no sé si vamos a salir por la calle y nos vamos a encontrar con algún agraciado, ¿eh? Que vaya a decir, oye, ojalá, que me ha tocado. Ojalá. Oye, Ainara, muchísimas gracias. Ya Carlos, de nuevo otra vez. Estaremos pendientes también de ese último quinto premio, a ver si nos vuelve a dejar alguna alegría. Lástima que no hemos tenido ni un primero, ni un segundo, ni un tercero un año más, pero bueno, la ilusión, ¿por qué no trasladarla al sorteo del niño? No nos queda otra. Y señores, nosotros continuamos y nos vamos a ir a hablar de vino. Ya lo saben, esta sección Palabra de Rioja, en esta ocasión con el Consejo Regulador, que nos van a hablar de la historia de nuestra denominación de origen Rioja. Vean. Oye, Fernando, yo llego a Rioja y de verdad, yo pensé que sabía algo del mundo del vino. Y llego aquí y me he enterado, digo, Pablito, no sabes nada. Vienes a Rioja y vas a hacer un máster. ¿Por qué? Dada el altísimo nivel de conocimiento que hay en Rioja, ya no solo de lo que es la viticultura y enología, sino de mercados, de cómo se estructura una empresa pensando en el futuro. No entra una uva en bodega que no se sepa qué se va a hacer con ella, ¿no? Eso es un primer impacto muy fuerte a la hora de que vienes a lo mejor de un sector un poquito más pequeño, ¿vale? Sí que manejábamos un volumen importante, pero no a nivel de estructura y de edad que tiene Rioja a la hora de plantearse las cosas, ¿no? Como bien dices, arranca esta historia interminable, porque esto nosotros pasaremos, pero la denominación de origen seguirá, en el año 1925. Pero la actividad yo creo que todo el mundo ya conoce, y cuando ya se hace, pues se dedica, es a partir de los años 70 con la ley del vino, cuando se empieza a ordenar en España todo lo que eran la dedicación al mundo del vino, Y evidentemente Rioja, del 70 al 80, tiene ese ciclo, y en el 82 es ya cuando tiene lugar ya los grandes pasos, ¿verdad?, que Rioja ha tenido en su desarrollo hasta llegar a nuestros días. Permíteme que te cuente que en el 82, fíjate, sí, es importante, es cuando ya se hace la separación y el conocimiento de las distintas variedades que tenemos en las viñas. Se conoce el tiempo real de las plantaciones. Es verdad que se hace una autodeclaración, pero con la justificación municipal, donde hay una colaboración, porque siempre ha habido mucho interés a nivel regional de que esto tirase para adelante, porque vivíamos de ello. Podemos decir que ese es el primer registro vitícola que se crea en la región. Correcto, y sirve de ejemplo, y sirve luego para la instauración de la cartilla del viticultor, que no existía en ningún sitio. Todos los proyectos, todo lo que sea, va encaminado hacia el planteamiento estratégico de futuro que se está haciendo, ¿no? Ahora hay un plan estratégico en donde se han metido variables como es la sostenibilidad, se han metido variables técnicos, se ha metido intensificación de la labor de control en el producto final, que es muy importante, el control de mercado que hace Rioja. Rioja controla todo el mercado, controla los vinos que se están vendiendo desde el origen, en el almacén de las bodegas, así como el muestreo que hace de mercado nacional e internacional. Yo creo que hemos llegado a unos hitos, como bien dices, de poner en el mercado una serie de productos que había inquietud en el público, en el consumidor, y también ganas por parte también de los productores, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que hayamos llegado al final, eso quiere decir que seguiremos desarrollando, porque estamos en la calle y la calle siempre habla, ¿no? y exige. Y Rioja siempre ha adquirido o ha cogido la bandera, ¿verdad?, de ser el primero en todo. Bueno, pues brindaremos por este paisaje que la naturaleza nos ha dado, ¿no? Eso es así y lo viviremos.
Bueno, un placer siempre escuchar hablar del mundo del vino, porque La Rioja al final también somos muchas cosas, pero vino seguro. Oye, estamos viendo ahí en imagen el último quinto premio del día de hoy, 31.617. Ahora enseguida sabremos si algo ha caído de este último quinto premio, de este último premio de este sorteo de este 2020 aquí en nuestra comunidad autónoma. Nada, me dicen que tampoco hemos tenido suerte en este último premio, así que el balance final de este sorteo de Navidad ha sido un total de 12 décimos, 10 en Aro, un décimo, 10 en Alfaro, un décimo en Aro y otro décimo aquí en la capital, en Logroño, de 6.000 euros al décimo, han sido todos quintos premios. Nos vamos a relajar un poquito y venimos ahora que todavía tenemos programa por delante.